Estamos comenzando a conocer ciudades del mundo. Vamos a arrancar aquí en el estado de Florida, concretamente en Miami Beach, en los Estados Unidos de América. No se lo pueden perder. Hasta ahora. Con más de 140 bancos comerciales, Miami es sin duda una capital financiera internacional. Y no es exagerado llamarla capital del Caribe, pero es solo una de las facetas de esta gran urbe. Es probable que Miami sea conocida sobre todo por sus estereotipos. Las películas, la televisión, la retratan como una ciudad de colores rosáceos habitada por flamencos. Ciertos barrios como Coconut Grove y Coral Gables brindan una explicación de por qué unas 700 personas se trasladan a vivir a Florida a diario. Exquisitos vecindarios, bulevares flanqueados por árboles, una atractiva arquitectura civil y magníficas plazas y jardines tropicales bañados por aguas azules. Por todo esto, Miami es un destino que se debe visitar.
Pablo Avilés, señores, es el representante del Mayan, el regional de lo que es CIUSA Tours. Es una compañía, un tour operador que trabaja desde, o sea, trayendo gente, por ejemplo, desde Europa, en este caso de Canarias, directamente a Miami, junto con lo que es de también Travel Plan y Europa. Aparte de esto, vamos a hablar con él. Estamos sentados en un salón que pertenece al Hotel Howard Johnson de Miami Beach, un hotel que está muy, muy bien. Y Pablo, aparte de saludarte, me imagino que ustedes tendrán aquí un mercado, o sea, lo que ofrece la compañía de ustedes, en este caso al mercado turista de las Islas Canarias. Exactamente, nosotros nos especializamos en turismo hispanoparlante, entonces no solamente de la península ibérica, pero también tenemos, bueno, latinoamericanos. Y eso es lo que hacemos, trabajamos con los pasajeros que vienen a Miami y les ofrecemos cualquier tipo de servicio. En este caso sabes lógicamente que hay un nuevo vuelo que es de Europa, que comenzó el pasado mes de junio, que es directo a Tenerife Norte, Miami y de vuelta. En este caso para la audiencia, para los telespectadores canarios, que son los futuros turistas de Canarias para Miami, ¿qué les puedo ofrecer? Oh, bueno, innumerable tipo cantidad de actividades que pueden hacer aquí en Miami. Yo diría que lo más importante es que conozcan la ciudad, la visita a la ciudad, eso es indispensable. Tenemos una excursión que dura 4 horas, que es de visita a la ciudad, básicamente visitan los puntos emblemáticos de Miami. También tenemos una también en la que se suben a un pequeño barco y es un mini crucero por la bahía de Biscayne, conociendo las casas de los artistas, de los ricos y famosos. Después de eso, bueno, uno no se puede ir de Miami sin la visita a los pantanos, a los Everglades. Miami es el único lugar en el mundo en donde conviven en armonía los cocodrilos de agua salada con los lagartos de agua dulce. O sea que, y no se pelean. Y no, bueno, sí se pelean. Sí. Digamos que eso es lo interesante de la excursión. Y bueno, la excursión básicamente dura 4 horas y consiste en un barco con hélice, ustedes lo han visto en las películas, como dice atrás, a través de los pantanos. Es una experiencia inolvidable. Y el tema, por ejemplo, lo que acabas de comentar hace un principio, hace un momentito, la vuelta hasta la isla de los famosos, ¿cómo es el tema? ¿En qué consiste? Bueno, es un, le llamamos mini crucero. Es un barco que, por cierto, también es en inglés y en español. O sea que no se van a perder la casa de nadie. Okay. Es una excursión que dura 1 hora y media. Lo recogemos desde un lugar, un punto clave aquí en Miami que se llama Bayside, que ya lo conocerán cuando vengan. Dura 1 hora y media y básicamente vamos a las islas. Son 2 islas en las que viven los ricos y famosos aquí. Gente como, bueno, para nombrar algunos, Enrique Iglesias, Shakira, Shaquille O'Neal, Ricky Martin, Bill Gates, Elizabeth Taylor. Y perdón si no he mencionado a uno de ellos, pero bueno, entonces básicamente les dicen, esa es la casa de Julio Iglesias. Avanzamos un poquito más. Esa es la casa de Ricky Martin. Y así es. Es una oportunidad para tomar fotografías, para ver cómo viven los artistas. Y son las casas en las que ellos actualmente viven, ¿no? Sí, correcto. Es la casa en la que la mayoría viven aquí en Miami. ¿Por qué? Pues por el clima. Aquí siempre tenemos calor. Entonces, sobre todo los de descendencia latina viven aquí en Miami. Ahora, tenemos muchos que, bueno, que trabajan en Hollywood, que esta es su casa de verano. Entonces, pues no necesariamente viven aquí. Sin embargo, la mayoría llaman Miami su residencia. Ya lo saben que el mercado canario, los turistas de las Islas Canarias, pues ya lo saben que tienen todos los sábados un vuelo directo entre Tenerife Norte, Miami, con llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, que fue exactamente el mismo que hicimos nosotros. Están aquí un par de semanas, digamos que 15 días, ¿no? Para verlo todo bien, 15 días, ¿no? Sí, yo diría que 15 días es lo mínimo para poder, para poder vivir Miami. 15 días salen, disfrutan de la noche de Miami, disfrutan del día, de los parques, lo que he dicho, por ejemplo, en este caso Pablo, y también pues disfrutar también, lógicamente, de lo que es la serie de servicios de restauración que hay en Miami. Exactamente, Miami está viviendo un momento de revitalización en este momento. Bueno, que empezó hace, yo diría que unos 5 años. Miami es el renacimiento americano.
Miami se está convirtiendo en la próxima meca del cine también. Muchas películas, muchos programas, telenovelas se están filmando aquí en Miami. Miami es el lugar. De hecho, la serie esta americana, CSI Miami, ¿lo sale aquí? Exactamente, bueno, no les quiero romper el corazón, pero sí, está basada en Miami. Sin embargo, bueno, pues los primeros capítulos fueron los que fueron filmados aquí en Miami. Los demás, bueno, pues la magia de Hollywood, sin embargo, está basada aquí en Miami. O sea que los ordenadores hacen maravilla. Exactamente. Pues Pablo, muchísimas gracias y me gustaría que le dieras un saludo a los canarios. Claro que sí, canarios, por favor, aquí los estamos esperando. Los esperaré yo mismo en el aeropuerto con nuestro equipo. Estamos con los brazos abiertos esperándolos. Perfecto. Amigos míos, ya lo saben, que Pablo y un montón de gente de aquí de Miami les espera con los brazos abiertos en el aeropuerto y también para enseñarles toda, absolutamente toda la ciudad, esos parques maravillosos. Y también, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Si a lo mejor alguno de ustedes quiere comprarle o negociar una casa con algún famoso. Ahora. El Hotel Howard Johnson posee una magnífica ubicación que nos centra a solo unos minutos del esplendor de South Beach y el distrito Art Deco. Cuenta con 225 espaciosas habitaciones y suites, así como un completo servicio de instalaciones de spa. Podrá darse un paseo por la década de los 50 en su restaurante y admirar la magnífica colección de recuerdos de este periodo tomándose un cóctel mientras disfruta de vistas a la piscina. Desertland Beach Resort and Spa en Miami Beach, en uno de los hoteles más importantes de la zona, y conmigo a mi derecha se encuentra Mariana, que ella misma va a presentarse. Hello, my name is Mariana Inker and I represent Desertland Beach Resort and Spa, located in the wonderful, wonderful Atlantic Ocean of Miami Beach. Okay. Y también tenemos a Pablo, que lo hemos agarrado, digamos, como traductor. Pablo, ya nos hemos hecho grandes amigos y, en fin, habrá que trabajar contigo en el tema de traducción y también con la compañía de ustedes, que es Si Usa Tools. Correcto. Es magnífico. Pablo, tradúcenos con los dijo Mariana. Mariana está presentándose y está presentando al hotel Desertland Beach Resort and Spa, que se encuentra en Miami Beach. Mariana, ¿cuántas habitaciones cuenta el hotel? How many rooms in the hotel? We have 225 rooms and suites. Hotel located directly on the ocean. We offer suites and regular rooms. El hotel que tiene 225 habitaciones y suites y están localizadas todas directamente en el océano. Aparte de las habitaciones, aparte de esto, los servicios que presta el hotel, estamos ahora mismo en un restaurante que está decorado a los años 40, 50, ¿no? Así es. Besides from the point that of the rooms in the hotel, right now we're in a restaurant which is themed after the 50s and 60s, correct? Absolutely. This is the style. This would make our property unique, and this is the style of the properties of 1560. It's like old Americana, and the difference is that instead of seats, you are able to sit in antique cars. Sí, así es. Esto es lo que destaca este restaurante de otros, el hecho de que el tema es años 50 y 60 y que no te sientas en una mesa normal, sino te sientas adentro de un automóvil. Y por ejemplo, para los clientes del hotel que vengan aquí a hospedarse, pues sea una semana, dos semanas, etcétera, el tema de excursiones, ¿cómo las pueden contratar? ¿Cómo pueden conocer Miami Beach a través del hotel?
More than just the hotel stay, what other excursions or activities does the hotel offer? Well, we're more than the hotel. We're more of the wellness lifestyle. We offer, first of all, we have a wonderful spa and very unique spa, and that offer all kind of wellness program. Second of all, hotel itself offer excursions to different shopping area. We located in the middle of shopping malls like Aventura, like Bell Harbor, and we offer complimentary services. Our shuttle provide our clients to South Beach, Aventura, and Bell Harbor. And besides that, we have all kinds of activities offered by our concierge that any guest could arrange that directly with a concierge. Muy bien, además de las habitaciones, también ofrecen una serie de actividades, como por ejemplo, el hecho de que el hotel está muy cercano a los centros comerciales, existe un servicio de transportación gratuito a los centros comerciales. También ofrece un servicio de spa. Servicio de spa completo, y también ofrece una serie de excursiones que son siempre a través de nosotros, Siusa Tours. Y también un dato importante, ya casi para finalizar, un dato importante que tienen ustedes: el hotel tiene entrada directa hacia la playa. Aparte de que tienen una piscina que está, la verdad, que es muy bonita, tienen también paso a la playa. Besides from the points that of the great location of the hotel, you also have direct entrance to the beach. The wonderful stuff, the wonderful part about this building, that anywhere, if you're staying in any kind of room, you can see the ocean out of your rooms. You know, either you're staying in facing the park or you're staying facing another side, you can still see the ocean because the building is not standing. No se pierda la traducción, ¿eh? Además de la piscina que tienen, toda, como ella lo mencionó anteriormente, todas las habitaciones tienen una vista al mar. O sea, aunque den una vista al parque o tengan una vista a la ciudad, todas las habitaciones tienen vista al mar. Además de una entrada directa a la playa. Perfecto. Aparte de la entrada directa a la playa, también tienen ustedes un servicio que es importante de internet. Besides the view of the beach, you still have internet service, correct? Yes, we're offering to all of our guests complimentary internet service, and we make it very easy for our guests to book us on an internet service. And our website would be www.deserthotels.com. And it's very easy. You'll get respond within 24 hours as the your reservation. So we're very internet savvy. Sí, dice que además del servicio de internet, hay una página de internet por la cual podemos hacer las reservaciones, que es www.deserhotels.com. deserhotels.com, con Z, D-E-Z-E-R, hotels, H-O-T-E-L.com, en lo que pueden hacer las reservaciones directamente con el hotel. Estamos en una zona privilegiada, repetimos, en la zona de Miami Beach. Me imagino que habrá muchísima gente que venga a esta zona, lógicamente de todas partes del mundo, y quiero que me diga, digamos, el cliente más habitual, ¿qué nacionalidad, aparte del americano, viene aquí al hotel? Since we're in such a particular place in the beach, it's a great place in the beach, where would you say the majority of your guests are from? Worldwide. Worldwide. We have a lot of people from Central and South America. We have a very big percentage from Germany, Spain, England, France. We are very well known internationally, you know. Most of our clients, I would say 95% of our clients, comes from overseas. And we're family friendly. I think this is the most important thing, that we're a family friendly hotel. And we have a lot of activities going on within the area of the beach. Or if anybody need to make custom-made package, we're also doing that. But I think it's very important to know for people that this property is a family friendly. Y también, bueno,
95% de la clientela del hotel es internacional. Hay españoles, italianos, franceses, alemanes, y básicamente el hotel está muy orientado a la familia, o sea, las familias bienvenidas. Y también hay un dato también tener en cuenta que, me imagino que ya también lo sabrá, el vuelo de Air Europa, que viene directo de Tenerife Norte a Miami, que podemos hacerlo a través de Siusa Tours, ¿no? Sí, a través de nosotros, Siusa Tours, o a través del operador, que es Travel Plan. Pregúntale a Mariana qué le parece que esa, dentro de lo que es la gran clientela de este hotel, que también se sumen ya desde el pasado mes de junio, se sumen los clientes de las Islas Canarias. What do you think, besides the people who are already coming to your hotel, that you're adding also the market of the Canary Islands? Well, we're looking forward. We welcome any destination, and we have multilingual staff, so it wouldn't be a problem. We know the culture, and we know, you know, we're familiar with Spain itself, even so they're coming from Canary Island. It's not, well, welcome, you know, any guests. So. Muy bien, los canarios, bienvenidos. Aquí tienen, los empleados de aquí hablan varios idiomas y están preparados para atenderlos. Y ahora sí, recordar la dirección exacta del hotel. La dirección exacta es la 87 Avenida con Collins, la 87 calle con la calle Collins en Miami Beach. ¿Tienen ustedes una playa aquí detrás, sí? Which is, it's a half an hour from the airport and driving, and about 15 minutes from South Beach and about 20 minutes from North Beach. Muy bien, está a 15 minutos manejando, conduciendo desde el aeropuerto y perdón, está a media hora conduciendo al aeropuerto y 15 minutos de South Beach y a 15 minutos del norte de Miami Beach. Pablo, muchas gracias, ¿eh? De nada. Y ahora, María, dime en español, yo te digo gracias, tú me dices de nada, ¿eh? Y hasta pronto. Gracias, perdón. Hasta pronto. Pronto. No, hasta pronto. Hasta pronto. So, see you later. I'll see you later. Yeah. Okay. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. It's an overhead lifter. It's a four-barrel car, so yeah. We talking, won't we talking? Fuel injection cut up in chrome. Las urbanizaciones que forman el mosaico social de Miami Beach le otorgan a esta isla una personalidad múltiple, cuyos temperamentos y estilos son distintos a los que existen en la no menos diversa ciudad que hay al otro lado de la bahía. Dentro de las zonas más famosas de Miami Beach está South Beach, ya que allí se encontrará con la mayoría de los edificios Art Deco de la isla y de las zonas de ocio de referencia de Miami, además de las playas más conocidas.
Loftins se destaca por una influencia regional y mediterránea, ofreciendo una carta llena de variedad y platos exóticos, preparados con sales marinas y condimentos de la mejor calidad. Sitios más bonitos, más dulces, más, digamos, románticos, ¿no se puede decir? Románticos, apasionados. Efectivamente, de la zona de Miami Beach. Estamos en la antigua, yo lo voy a decir de mi manera, Mauro, ¿vale? Perfecto, como me sale, y después, si tal, tú me corriges. Perfecto, yo le corrijo, claro. Okay. Estamos en la antigua mansión de Versace, que hoy en día tiene un nombre diferente, ¿no es así? Sí, señor, es el señor Loftin, Peter Loftin, que es el owner, el dueño de esta mansión. Esta mansión tenemos entendido que, bueno, vivió sus últimos años de vida, pues, el diseñador Versace, Gianni Versace, después de lo que le ocurrió, en fin. Claro, así es. Entonces, es una mansión muy bonita, y aparte de eso, Mauro, tenemos aquí unos platos que tú los haces con mucho cariño, porque aquí en esta casa se puede venir, aparte de visitarla, se puede venir también a comer. Claro que sí, señor. Tenemos abierto un restaurante, hacemos un lunch, hacemos un dinner, y tenemos también para hotel, tenemos como un room service también que podemos atender a la gente como ellos se merecen. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí? Estoy trabajando ya casi para 5 años, señor. 5 años. 5 años. Y para ti tiene que ser un placer trabajar en la antigua casa de Versace. Estoy orgulloso y trato de hacer mi trabajo con mucho cariño y mucho respeto. ¿Tú gringo no eres? No, señor. Soy mexicano. Mexicano. Ajá. ¿Llevas muchos años aquí en Miami? Ya tengo bastantes años, señor. Pues mira, o sea que ya prácticamente eres mañamero. Claro que sí. Pues Mauro, coméntanos un poquito, vamos a comenzar, si te parece, por este plato de aquí a la izquierda. Ok, mire, este plato lo estamos haciendo, este es un pescado que es grouper. Ese grouper lo hacemos como un blacken, que es como lo preparamos, y lo estamos poniendo en esto que se llama un bloque de sal. Ajá. Un bloque de sal, sirve para qué? Para darles una temperatura perfectamente, ya sea a una carne o ya sea a un pescado, y que se siga cocinando a la temperatura que el cliente nos lo está pidiendo. Y te pregunto, Mauro, ¿este bloque de sal no se estropea? Claro que sí, señor. El bloque de sal tiene que llevar un proceso, el cual le hacemos aquí, porque tenemos que meterlo al horno, o sea, ¿cómo le digo? Darle el proceso para que el bloque de sal no explote, porque si lo pones a temperaturas altas, al comienzo el bloque de sal trata por explotar. So, eso es lo que le trato de explicar. Yo en ese momento le construí 2 platos. Uno es en un bloque de sal, que es caliente, que es el que tenemos aquí, y el otro que es como un appetizer, pero es un bloque de sal en frío. O sea que es sal dura y cruda. Sí, señor, así es. Entonces, ese de aquel lado es un salmón tartar. Es una combinación de smoked salmon con salmón fresco, y que lleva, por ejemplo, caviar encima, chive, sal y pepper. Oye, ¿viene mucha gente por aquí, por la casa del antiguo, o sea, la antigua casa Versace? Sí, señora. Ahora tenemos los tours, estamos teniendo los tours, está viniendo mucha gente, mucha curiosidad por la gente de venirla a visitar. Y sí, se hace como le digo, entra mucha gente, fines de semana, los tours, los lunch, los dinners. Estamos ahora mismo en lo que es el patio central de la casa, antigua casa Versace. Era que vivía solo, ¿no? Tenemos entendido. Sí, aparentemente vivía solo. No conozco mucho su historia de él, pero parece que sí está viviendo.
Y para que sea casa para una sola persona. Sí, un poquito grande. Oye, los horarios de cocina, ¿ustedes qué son? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, tenemos abiertos el lunch, que es de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y de 6 de la tarde a 11 y 12 de la noche. Porque ya también para cenar, etcétera. Exactamente. También en la mañana tenemos un breakfast que se hace de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Oye, que quemarse demasiado temprano, ¿eh? A las 6 de la mañana es de día, pero de día total. Exactamente, pero bueno, mucha gente acostumbra, por ejemplo, turistas acostumbran a levantarse temprano y empezar a buscar comida o algo. Por eso es que abrimos ese horario. Y aparte de eso, levantarse temprano y aparte ir a la playa, porque Miami Beach, la playa está a tope de gente, bueno, a tope, en fin, me pasa un poco, pero por lo menos como a las 7 de la mañana ya hay gente paseando, sí, bañándose. Gente paseándose, bañándose, haciendo ejercicio, de todo un poquito. Perfecto. Pues Mauro, gracias por acompañarnos, que tengas muchísima suerte en este restaurante. Gracias por venir a su casa, esta, Casa Casuarina, que esperemos y sea de lo más sagrado para ustedes. Y fíjate una cosa, algo muy bonito. Quiero que te despidas también, que saludes a la audiencia de las Islas Canarias, que te entiende, lógicamente, hablamos español, tú, ¿eh? Y hay una, sabes que hay una, digamos, entre Canarias y Latinoamérica, hay un corazón muy grande abierto, ¿no? Ok, o sea, mi consejo es un saludo para todos por allá y esperamos que en un próximo tiempo nos vengan a visitar a Miami, principalmente. Miami es muy lindo y mucha gente muy buena por acá y los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos, amigos, aquí, seguimos en la casa de la, bueno, la antigua casa, la antigua mansión de Versailles. Es una auténtica pasada, es preciosa. La Casa Urina, como se conoce esta casa, fue construida en 1930 por el arquitecto y filántropo Alden Freeman en homenaje a la casa más vieja de todo el hemisferio occidental, el Alcázar de Colón en Santo Domingo, y que perteneció a la familia de Cristóbal Colón, por quien Freeman sentía una gran admiración. Muestra de esto es que en una de sus paredes existe un bloque de la casa original, el cual tiene una placa que así lo recuerda. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness? Pero su fama no solo proviene de su arquitectura, sino por quien fuera hasta 1997 su dueño, el famoso diseñador italiano Gianni Versace, quien fuera asesinado en la entrada de esta. Luego de este hecho, que enlutó al mundo de la moda, fue comprada en el año 2000 por el empresario de las telecomunicaciones Peter Lofting, haciendo realidad un sueño. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just cold? Lofting se dedicó a preservar su historia y proporcionarle un nuevo aire. Él restauró la totalidad de las paredes interiores y revivió el opulento estilo de Versace, con lujosos muebles y detalles como sus pisos confeccionados en coral. Aunque está prohibido usarlo como material de construcción, es un elemento que demuestra la admiración que sentía Versace por el mar y todo lo que hay en él. Ahora funciona como un complejo formado por un museo en el que se disfruta el carácter del diseñador italiano y un hotel boutique de lujo, donde los visitantes pueden relajarse en un estilo hasta ahora disponible solo para unos pocos privilegiados. Oh!
Una historia gloriosa que comenzó el 15 de septiembre de 1930 cuando la línea aérea Panam trasladó aquí sus operaciones para inaugurar su servicio de hidroavión a Sudamérica. La primera oficina central de la Panam en Coconut Grove era una casa flotante de dos pisos, pero su fundador, Juan Tripp, decidido a construir una línea aérea global, encargó a la firma arquitectónica Delano y Aldrich que creara una obra maestra Art Deco en Cayo Diner. El edificio se inauguró el 27 de mayo de 1934 y la prensa enseguida lo describió como la base de transporte más hermosa del mundo. Ir a Emeril's es tener la oportunidad de probar las recetas del afamado chef Emeril Lagasse, propietario de la cadena Emeril's, presente a lo largo y ancho del país. Ah,
Seguimos en la zona de Miami Beach y concretamente en el restaurante Emeralds, uno de los restaurantes más importantes de los Estados Unidos, porque aquí, en esta zona, y más que nada en este establecimiento, se come la auténtica cocina norteamericana. Rafael Arévalo es componente del gran equipo de este restaurante y con él vamos a hablar durante un ratito para que nos hable del restaurante, de los platos y también, por supuesto, de la historia. Rafael, gracias por acompañarnos. Y primero que nada, este restaurante no es nuevo, o sea, lleva ya sus añitos y su solera, ¿no? Sí, señor, ya hemos abierto ya de 6 a 7 años, ya hemos abierto. El restaurante, estamos localizados en South Beach, en el Hotel Lowe's. Es un hotel muy famoso pues, a nivel nacional. En sí, el chef Emery se caracteriza mucho por la especialización de él, es la comida de Nueva Orleans, comida típica americana. Tiene mucho Cajun, es rica en especies, tiene muchas especies, se cocina con mucha sazón, utilizan mucho como cremas, mucho vegetal se utiliza también y mucha comida de mar. Aquella clientela que vendrá hasta Tony, más que nada también en restaurantes, clientela ya no tan solo norteamericana, sino de fuera, de Europa, del resto del continente, ¿no? Exactamente, pues como estamos localizados en Miami, es una zona muy turística. Tenemos gente de todo el mundo, Europa, Asia, del Caribe, Suramérica, Centroamérica. Ustedes aquí, por ejemplo, también, para las personas que quieran celebrar una onomástica, una boda, un cumpleaños, etcétera, también lo puedes hacer aquí, ¿no? Aquí estamos para complacer lo que el cliente necesite, desde fiestas de 5 o 10 personas hasta de 100, 150 personas. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el restaurante, entre otros, no es así? Sí, señor. ¿Cuál es el resto, o sea, el total que ofrecen ustedes? ¿Perdón? ¿Cuál es el resto de servicios que ustedes ofrecen, aparte para fiestas, el día a día? Pueden hacer buffets, recepciones de cóctel, recepción de cócteles, básicamente eso. Por ejemplo, ¿tienen ustedes ya esta comida fija, lo que es la cocina norteamericana, la típica cocina norteamericana que viene, como me has dicho, de New Orleans? ¿Pero varían ustedes la carta cada cierto tiempo? Sí, el menú cambia por ahí 2 veces al año. Colocamos cosas nuevas. En sí, como estamos localizados en Miami, tratamos de hacer una combinación entre lo que es la comida Nueva Orleans típica y lo que es, se podría decir, como caribeña también. Mucho pescado, por lo que estamos localizados aquí en la Florida. ¿Y cuántas personas trabajan contigo aquí? ¿Cuántas personas? Bueno, tenemos un equipo de aproximadamente entre meseros, aproximadamente como 30 meseros en todo el restaurante, aparte de los de la cocina, los managers. O sea, meseros son los camareros, digamos, ¿no? Camareros, exacto. ¿Y viene mucho español? Sí, hemos tenido muchísimos españoles. Prepárate porque ahora te vendrán, dentro poco te vendrán canarios, ya lo sabes. Canarios, porque vendrán directamente desde Tenerife Norte aquí a Miami con un vuelo de Air Europa que es nuevo, que es directo Tenerife Norte en Miami, como digo yo, y viceversa. O sea que prepárate y ya empezarás a hablar canario tú también. Sí, claro. Pues mira, pues ya para finalizar, bueno, también tienen ustedes una amplia carta de vinos, me comentaba. Sí, tenemos como el honor de poseer una gran selección de vinos de todo el mundo, de España, de La Rioja, franceses, italianos, de África, Chile, Argentina, americanos. Faltan vinos canarios, ¿eh? Vinos canarios, exactamente. Vamos a hacer un pequeño recorrido por este plato, y por este tercero, para que tú nos digas más o menos los ingredientes, cómo se ha hecho, algún secreto que tú quieras también ocultar, que yo intentaré sacarlo. Bueno, en sí secreto yo creo que es más como el cariño que le coloca el chef a los platos. Por ejemplo, aquí en este tenemos el filet mignon con una selección de hongos exóticos, un puré de papa que viene con truffles, el aceite de truffles le da un sabor único, y tiene una salsa de ajo asado, y encima del filet le van a colocar una poquita mantequilla que está hecha a base de ajo, sal, pimienta. Da un poquito de como un toque especial a la carne. Este es lo que le llamamos el signature appetizer del restaurante. Es como algo que lo hizo famoso a él también, que son los camarones a la barbacoa.
Es una salsa, la barbacoa que la hacemos aquí, todos lo hacemos aquí en mi restaurante, desde salsas hasta los dressings para las ensaladas. Es un plato que en todos los restaurantes del Chef Emeril vas a encontrar. ¿Y este tercero? Al igual que este, también es un plato que vas a encontrar en todos los restaurantes del Chef Emeril. Es parecido al pargo rojo, es un pescado. Va a tener una cubierta de andouille sausage, que es como una salchicha que tienen aquí en Estados Unidos, que es un poquito picante a base de puerco. Este plato viene con una selección de vegetales, eggplant, zanahoria, zucchini, squash, cebolla, y va a venir con una con papa, la cual cogen y la parten en cubitos pequeños. Pues ya lo saben, amigos míos, una nueva opción, otra opción también culinaria en lo que es aquí Miami Beach, la cocina auténtica norteamericana. Vienen a New Orleans y también ellos combinan, de vez en cuando combinan un poquito lo que es la cocina caribeña. ¿Qué te digo yo que tú no sepas? Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, un saludo muy importante, un saludo para las Islas Canarias que están viendo, tus futuros clientes. Un saludo muy especial para los residentes de las Islas Canarias y espero verlos muy pronto por acá. Amigos míos, buen provecho. Hasta ahora. Queridos amigos, esto ha sido todo. Ya saben que cuando quieran venir a los Estados Unidos, primero que nada, agarrar ese avión con Air Europa, después con Hertz, y seguidamente se vienen aquí a Miami Beach, Florida. Chao. Y vamos a hablar con Pablo. Action. Hola. Esto es una práctica, ¿viste? Y estamos ahora mismo en uno de los, digamos, el restaurante del Hotel Howard Johnson Plaza en la ciudad de Miami. Hola. Del restaurante Emos. American Collation. Adelante. Bueno, estamos ahora mismo, como les comenté hace un par de minutos, en uno de los mejores hoteles de la Perdoma. Y ya verán el nombre escrito bien, porque yo no me sale Emos. Tercer intento. Emos. And you have an entrance to the beach. It's on the beach. Le pido disculpas porque esto de estar así traduciendo, más que nada, en fin.